Bienvenido una vez más, estás en el lado oscuro de la luna en tu programa El Muro y hoy tenemos un invitadazo a Poncho de Tantra, los cuales, pues bueno, ellos estarán próximamente en el Hell and Heaven de este próximo 18 y 19 de mayo en la Arena BFG. ¿Qué tal, mi Poncho? Bueno, les quitaba muchísimas gracias, señor. La neta está de poca madre, está muy chingón estar aquí con ustedes. Un putero de gracias por el espacio, cabrones, porque el hecho de que hay estos espacios va a lograr que todo vaya resurgiendo, ¿no? La neta, entonces muchísimas gracias. Y que, pues, bueno, más bandas tengan el espacio que, pues, en otros medios no se puede tener. Sí, efectivamente, porque como lo comentábamos hace ratito, ¿no? La censura, la neta, el bozal en el hocico está muy cabrón allá afuera. Pero pues qué mejor que tener espacios como ustedes. Sí. ¿Y qué te parece si nos cuentas un poco el concepto de Tantra, pues para las personas que aún no lo escuchan y que próximamente los van a ver en vivo? Sí, claro que sí. Mira, básicamente Tantra lo que es, nos basamos musicalmente en que tenga riffs poderosos, una batería bastante estruendosa. Por ahí tenemos algunas armonías con teclados y todo para que esté mucho, muy atmosférico, muy tétrico, toda la cosa. Para que esto en vivo suene pues bastante agresivo, eso bastante sí, brutal, y que ustedes lo puedan disfrutar, que se pasen un show de puta madre. ¿Qué es lo que manejan a tu concepto? ¿Qué estilo? ¿Dead, black? Mira, mezclamos muchísimas cosas, como todas las bandas, la gran mayoría mezcla lo que es los gustos de cada uno de nosotros. Ahí puede haber algo de deathcore, algo de cosas de metal en general, new metal inclusive, pero sonamos, si pudiéramos algunas bandas por ahí, podríamos estar con Five Finger Death Punch, por ahí está Slipknot, algo más de atrás, me late mucho el thrash, entonces Destruction, todo eso por ahí anda sonando también por ahí. Y pues bueno, Tantra va a ser una de las bandas que estarán en este festival, como les comento. Estarán, de hecho, bandas como Origin, estará Morpheum, un saludo para ellos, desde España. Estará Black Oil, estará Attack Head. Estarán también bandas locales como Semical, estará Nightbreed. Y pues bueno, Tantra es una de esas muchas bandas que estarán. ¿Y qué te parece si abrimos con este video de esta banda norteamericana Origin y regresamos? Bastante bien, aquí estamos, señores. Oh,
Y estamos de regreso y este fue Origin, esta banda estadounidense, la cual, pues bueno, estará también en el Hell and Heaven de este año, el 18 y el 19 de mayo. Y pues bueno, ¿qué te parece si nos platicas, Poncho, un poco de la historia de Tantra? Bueno, es una banda formada ya ahorita en abril, cumplimos 5 años. Una banda que nació, obviamente, como todo, queriendo hacer buena música. Sí. La creamos 5 personas, se unió después una sexta persona en los teclados. Y ahorita regresamos a 5 por cuestiones, obviamente, personales de cada uno. Sí. de la banda. Pero ya hace 5 añitos que nos formamos. Y pues bueno, cuéntanos cómo se formó la alineación, cómo ha ido evolucionando la banda. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues estuvo bastante chingón el business porque en aquellos entonces yo estudiaba en una escuela, que no voy a decir el nombre. Sí. Para no meter golazos, porque la neta no hay ningún problema. Yo estaba estudiando, tenía una banda de covers, porque obviamente pues de algo teníamos. Sí. Que vivir aparte de ahí en la música. Un guitarrista de los nuevos, uno de los hermanos Villanueva. Sí. Me vio y dijo, ¿sabes qué onda? ¿Te gustaría hacer un proyecto? Le dije que sí, no, que no había ningún problema. Yo en ese entonces ya quería formar un proyecto que es esto, que es Tantra. Y de ahí para el real, hermano, nos juntamos, empezamos a buscar más integrantes. Y de ahí se surgió todo, hermano. Hace 5 añitos en la unión de un guitarrista y yo. ¿Y las alineaciones hoy en día quiénes son? La alineación ahorita en la batería está Diego Sarnosa. Sí. También está por ahí los hermanos Villanueva, tanto César como Fernando. Estoy yo en las voces, en el bajo está Alejandro García. Sí. Y pues bueno, cuéntanos un poco del material. Por ahí anda un trabajo de ustedes. Sí, efectivamente, lo que es el Solkin EP consta ahorita de 5 canciones que grabamos ahí en Peer Records. Sí. Es ya algo que tenemos ahí mucho muy mezclado, donde pueden encontrar algo bastante brutal, bastante para pegarse rodillazos en las nucas, ¿no? Y algo un poco más down tempo, un poco más lento, pero al mismo tiempo bastante rudo, ¿no? Eso sí. ¿Y qué te parece? Nos vamos con esta banda brasileña que también estará este próximo 18 y 19, al lado de ustedes, al lado de bandas como Motorhead, estará Nightbreed, estará Semical. Y pues bueno, ¿qué les parece? Vamos con esto de Black Oil y regresamos. Estás en el muro. Chingón. Contradictions contemplate, touch it out, cause you know the sight. Salvation is my religion, and I'm crying, you will break. Contradictions contemplate, touch it out, cause you know the sight.
Y estamos de regreso y pues bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de Black Oi. Pues bueno, hice hincapié aquí que ellos eran de Brasil, pero ellos radican en Los Ángeles, Estados Unidos. Y pues bueno, Poncho, ¿qué te parece si nos platicas de su primer material? Sí, claro que sí. Mira, el primer material, como te decía, consta de 5 canciones. La estructura de las canciones siempre musicalmente es hecha con los cinco nos juntamos, sí, damos una lluvia de ideas y decimos cómo es que va la onda. La letra corre a cargo de mí. Yo soy el que se encarga de hacer las letras y está bastante variado. En lo personal, siempre he querido como generar una concientización con la gente. Se va a escuchar un tanto puñal, Pussy, pero con lo de la naturaleza. Por eso está por ahí la ley de Herodes. La ley de Herodes habla de eso, de cómo uno quiere llamarse civilizado haciendo aberraciones en la vida, ¿no? Tenemos por ahí también, siempre he creído en algo que es el bullying positivo. El bullying positivo, güey, es donde... pues obviamente le tiras la carrilla, le tiras la mierda y tu veneno a una persona y en el momento no hay encabronamiento, es como que entre compas y genera un cambio en esa persona, ¿no? Y entonces le matas la vaca y genera algo. Podría estar por ahí Besania. Ya no suena también como pues una persona como todos nosotros, que llega un momento en el que nos saturamos de tanto problema. No, de tanto y vaya que aquí hace falta cierta concientización, porque pues ya ve lo que acaba de pasar en el Bosque de la Primavera. Sí, pues tener que estar ahora sí que en lugar de poder disfrutar a lo mejor eventos en buenos lugares masivos, pues vamos a tener que disfrutarlos en puro cemento, puro concreto, todo vale madre, señores. Entonces está como bastante gachito, ¿no? Y bueno, y la música, ¿quién la compone? ¿Cómo les sale a ustedes la inspiración? La inspiración obviamente surge por vivencias de cada uno de nosotros musicalmente. Cada quien, como te decía, llegamos con una lluvia de ideas. Llegamos diciendo, ¿sabes qué onda? Traigo ganas de hacer esto, traigo el otro. Los guitarristas llegan con un riff. El bajista también es guitarra. Entonces de vez en cuando también llega con un riff de guitarra. Llega con algunos buenos slaps en el bajo. Yo llego con alguna métrica, alguna letra ya, ahora sí que un tanto pulida para hacerla en la canción. Pero de ahí en más es como trabajamos, una lluvia de ideas entre los 5 personas. Eso sí. ¿Y qué te parece si nos hablas un poquito de su segundo material, que el cual, pues bueno, tengo entendido ya en eso están? Sí, estamos en la preproducción ahorita de 5 canciones y la producción de otras 5, porque vamos a hacer un disco de 12 cancioncitas. Entonces, por ahí anda, ¿no? Ahorita, pues, uno de los primeros sencillos es Solkin, el cual también habla de eso, el Solkin, el fin del mundo, y cómo es de que vemos todos esos mitos al respecto del fin del mundo. ¿Para cuándo ustedes tienen pensado lanzar este segundo disco? Lo más probable es que a finales de este año ya tengamos por ahí el material completamente listo, tengamos Tocho Morocho para que lo disfrute la raza allá afuera. ¿Va a salir bajo alguna compañía o va a salir independiente por ustedes? Independientes, señores, como debe de ser, nada más con el apoyo de P Records y mandarlo por ahí mandarlo obviamente por redes sociales y pues a Amazon, iTunes, todos los lugares de compra normal. ¿Y qué te parece si nos hablas, antes de irnos a este video, un poco del video, el cual, pues bueno, para los amigos que aún no los han escuchado, van a tener la oportunidad de verlos, pero pues qué mejor aquí ir viendo lo que les espera con Tantra. Sí, efectivamente. Bueno, Solkin les estaba diciendo algo respecto al fin del mundo, entonces en eso se basaron. Fueron alumnos del CAP que estaban por ahí, que nos hablaron, que nos hicieron la propuesta y adelante. El video habla básicamente de una morrita que me la tratan bastante mal y cómo es que ella ve el fin del mundo personal, ¿no? Tras recibir una putiza, una buena... Sí, no, pues ya es que todo lo normal que pueda pasar a alguien muy culero. No son ajenos aquí, ahora sí que esta era la cual pues se vive con demasiada violencia y pues desgraciadamente mucha gente está ya yéndose a otro mundo. ¿Y qué les parece? Vamos a este video y regresamos. Estás en el muro. Yeah.
Estamos de regreso y este fue el video de Tantra, el cual, pues bueno, cuéntanos un poquito de la grabación, el video. Pues mira, el video fue grabado más o menos hace como un año y medio. Lo grabaron, como comentaba, alumnos del CAP. Fue por allá, por la zona industrial. Sí. Estuvo bastante chingón porque nos citaron por ahí de las 4 o 5 de la mañana, un día bastante lluvioso. Inclusive por ahí hay algunos videos de detrás de cámaras. Una experiencia bastante, bastante chingona, fue en un taller de torno. Pues una putacera masiva porque estaban trabajando, era el ruidajo, era treparle cada vez más fuerte, el calor a todo lo que daba. Algo bastante rico, ¿no? De que tengas, de que le eches ese sudor, esa sangre a un buen video. Pues para que la gente también vea que los videos, los buenos videos, pues ahí ahora sí van del todo con el todo. Sí, efectivamente. Entonces, pues va de la mano, ¿no? Nos pegamos una pinche enfermada bien cabrona, todos los de la banda y también todo el staff del CAP, un saludote a toda la raza. Y como te comentaba, pues ahí también, aparte del Solking Video, tenemos más videos por ahí. Tenemos lo que es en la preventa del Hell and Heaven 2011, hay un buen video por ahí, chéquenlo en el Tianguis Cultural. Ya tenemos el nuevo de la preventa en el 2013. Hay algo por ahí en la prefiesta también, que estuvimos con Attack, con Black Hole, que ahorita ustedes lo acaban de escuchar. Estuvo bastante brutalísimo, pues ahí sí. en el Foro Vallarta. Sí, y bueno, pues háblenos un poco de las experiencias, pues ustedes que ya es su tercera vez que estarán en este Hell and Heaven, ¿cómo se han sentido y qué experiencias han tenido? La verdad está de lujo, está en el Hell and Heaven Metal Fest. Es un proyecto, es una plataforma increíble para que te puedas estar moviendo por muchos lugares. Sí. Obviamente estás colaborando para que el metal salga muchísimo más adelante, ¿no? Con las bandas que más que nada ustedes alternan. Tanto con bandas locales como bandas internacionales. Y pues bueno, hay muchas bandas que pues por una cosa u otra no pueden estar en estos festivales, pero no se esperen, y próximamente pues yo pienso que van a poder estar por ahí más bandas. Sí, efectivamente, inclusive por ahí anda por ahí Battle for Hell, que es donde todas las bandas se meten y entran. Ahí está la Torta de Huevo, está Mortos, no me acuerdo quién más ha estado por ahí. Pero sí, como decías, está bastante genial estar conviviendo con tanta banda del barrio, los Here Comes the Kraken, muchísimas razones. Sí. Más, ¿no? ¿Y qué te parece? Nos vamos precisamente con esta banda que tú ahorita acabas de nombrar, que los cuales estuvieron en la prefiesta del año pasado, a Tad Head, los cuales van a estar este próximo también 18 y 19, en Hell and Heaven. Now you will know why you're afraid of the dark. Now you will learn why you fear the night. We'll be right back.
happening? This is Snake. It's Johnny from Skid Row. And you're watching The Dark Side of the Moon. Estamos de regreso y esto fue a Tadhead, los cuales estarán en esta próxima edición de Hell and Heaven 18 y 19 de mayo en la Arena BFG. Y pues Poncho, dinos dónde los pueden contactar, parte de sus contactos, los cuales, pues bueno, igual la gente que quiera contactar. Sí, mira, aquí en las redes sociales, y pues obviamente es Facebook, facebook.com/tantra, en el YouTube estamos con youtube.com/tantra TV. Hay un Twitter por ahí, es tantra55@tantra55, ¿sí? Pero ahí estamos bastante, va a estar saliendo al parecer por aquí abajito, ahí va. Sí, aquí está saliendo para la gente que quiera comunicarse con ellos. Y pues bueno, Poncho también pues tiene otro proyecto de radio, el cual pues está en Hell Radio, el cual pues en unos momentos más irá para allá. Un saludo para Víctor Guerrero, el cual pues también está ahí en este proyecto. Háblanos también un poco de esto. Ok, Hell Radio, un programa dedicado para el Hell and Heaven Metal Fest y abrirle las puertas a muchísimas bandas de metal de todo México también. Y a eventos del metal, yo siempre les digo, pues ustedes si tienen algún evento de metal, quieren promocionarlo, adelante. Échenos por acá sus datos, lo hacemos. Pero Hell Radio básicamente es para el Hell and Heaven Metal Fest, transmitimos de lunes. ¿Qué día son y a qué hora es? Transmitimos de lunes a jueves en Máxima FM 106.7, de 11:10 de la noche a 12:20 de la noche, sí. Antes de lo del trabajo y toda esa cosa que meten por ahí. Eso sí, eso sí. Y pues bueno, nos vamos con esta otra banda, la cual pues bueno, es de España y es su segunda vez que estarán próximamente aquí en el Hell and Heaven, Morphium, los cuales pues bueno, aquí inclusive en la página estamos regalando por ahí unas sorpresas para que se suscriban. Este pues es un regalo que estará hasta el día 10 de mayo y pues como les comento, ellos vienen presentando material nuevo y aquí nos vamos también con esto que es su nuevo video. Esto es Morphium, el cual pues bueno, queremos agradecerle a Poncho y pues invitándolo próximamente cuando tenga novedades o algún evento que quiera pues dar a conocer, aquí estamos para servirlos. No, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias a ustedes y a todo su auditorio, que la neta está de lujo, señores. Y esto es El Lado Oscuro de la Luna, señores, lo mejor que puedan encontrarse, cabrones. Esto es Morphium y un saludo hasta España.